Bueno, vamos a ir a continuación a esta entrevista importante, acompañados del doctor Roger Carvajal. Vamos a referirnos con él acerca de lo que en este momento está teniendo la sede de gobierno por efecto de los chaqueos en el norte paseño. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Como siempre, gracias por atender la entrevista del sistema RTP. Ayer, principalmente, y también hoy, hemos tenido una densa humareda acá en la sede de gobierno. Y claro, esto significa de que se puede ocasionar problemas de salud a la población. ¿Cómo ve usted este tema, doctor? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con RTP otra vez. Bueno, en realidad este tema de los chaqueos, de los incendios, del humo, es algo que bueno, en Bolivia viene repitiéndose en diferentes lugares del país, y ahora le tocó a La Paz por los incendios en la zona de los bosques yungueños, donde seguramente por la falta de lluvias recientes podría haber habido una sequía que predisponga a que cualquier incendio pues, se extienda más rápidamente. Y bueno, es parte de la costumbre de las regiones tratar de habilitar territorios con fuego, pero esto no es controlable, y de modo que como son pendientes, el fuego se extiende, se sube, y realmente se está desertificando ya los yungas por este hecho, por esta práctica. Ahora, la consecuencia, al margen de la desertificación y el daño a los suelos y a la flora y la fauna, etcétera, viene otra, que es que este humo se traslada a regiones inmediatas, y en este caso las ciudades. Y ayer hemos visto este humo tan denso que en algunos lugares se hizo invisible, inclusive para cuestiones de aviación. Por lo tanto, esto muestra que estamos nomás en un ámbito de contaminación atmosférica de alto nivel. La facultad de la carrera de física, del laboratorio de física de la atmósfera, ha sacado un comunicado indicando que los niveles de partículas que están circulando son de un nivel no conocido antes y que podrían afectar drásticamente la salud de la población por esa concentración. En salud, nosotros hablamos de las llamadas partículas PM2.5. Son unas partículas que miden un tamaño preciso, que cuando llegan al pulmón, porque uno inhala, impactan en los alvéolos y en ese lugar producen microinflamaciones. Esas microinflamaciones pueden no causar en ese momento un daño, en enfermedad, pero predisponen a que si uno contrae alguna virosis, gripe, cualquier virosis respiratoria, COVID también, esta pase rápidamente a las formas severas de la inflamación, de la infección. En todo caso, esto sería uno de los elementos que hay que cuidar. Por lo tanto, cuando hay este tipo de contaminaciones, sobre todo por la quema de biomasa vegetal o por el humo de los autos, sobre todo de los que están manejados, digamos, propulsionados a diésel, estas partículas son altamente tóxicas. Entonces hay que cuidar que no entre en cantidades muy altas, y eso se lo hace otra vez a través de los barbijos. Los barbijos, sobre todo los N95, pues son los que nos dan más seguridad. Y ahora que estamos en esta situación, convendría que en los ambientes abiertos la gente siga utilizando barbijos porque está el humo ahí. Claro, hasta ahora se había quitado los barbijos de los ambientes abiertos, se había pensado que se podía dispensar este hecho, pero bueno, con este humo estamos volviendo a esa situación. Entonces hay que cuidarse, pero al margen de esto también el humo intenso, muy denso, puede provocar por sí mismo trastornos respiratorios, sobre todo en alguna gente que tiene predisposición a enfermedades respiratorias como los asmáticos. Esa gente tiene que estar mucho más cuidada todavía con estas medidas de bioseguridad que son los barbijos. Doctor, de controlarse este incendio, ¿durante cuánto tiempo más van a quedar estas partículas ahí suspendidas en el aire? ¿Cuánto tiempo más tendría que cuidarse la gente, doctor? Bueno, uno bien ve en el ambiente que va aclarándose, pero aún así le queda varios días. ¿Se recuerdan lo que pasa en San Juan, por ejemplo, lo que pasaba antes en San Juan cuando era gran cantidad de fogatas y humo? Quedaban esto al menos una semana. Y claro, cuando uno está más cerca de los incendios, el humo tiene mayor densidad. Además hay un tema de los vientos, ¿no? Si hay una cantidad importante de vientos, esto también puede contribuir a que se disipe más rápidamente. O sea que calculamos que una semana debería ser el tiempo en el cual uno todavía tenga esa restricción del uso de barbijos. Otra cosa que es importante, que lo plantea también el Instituto de Física de la Atmósfera, es que estas partículas suspendidas en el aire podían contribuir a evitar
que se formen microgotículas de agua para la precipitación. Entonces, esto en algunas circunstancias, y lo han planteado, que podría estar contribuyendo a que deje de haber lluvias, no obstante que haya nubes. Y esto, pues a todo el mundo le afecta, al campo, a la gente, a la paz fundamentalmente, y por eso hay que lamentar ese doble perjuicio, ¿no? De la salud, el medio ambiente y particularmente el tema de las lluvias. Ahora, este tema de los chaqueos, doctor, lamentablemente en nuestro país hasta ahora no hemos logrado generar una normativa que controle estos chaqueos. Lo hemos visto en el oriente boliviano, ahora lo vemos en el norte de La Paz. Lamentablemente la gente está muy acostumbrada a quemar. Y claro, en algún momento alguna autoridad de gobierno nos decía de que el empresario agroindustrial prefiere pagar un boliviano por hectárea quemada y claro, aprovechar toda esa tierra que considerar otro tipo de tecnología para poder limpiar su campo. Así es, e inclusive los decretos famosos de incendiarios contribuían a este hecho, ¿no? Que podían aumentar el número de hectáreas a ser quemadas. Era muy fácil, es una cuestión de económica simplemente, no es una cuestión de conciencia. La gente no ha adquirido todavía ese nivel de conciencia de decir, bueno, estoy dañando a la población, a mí mismo, y estoy, lo más grave, estoy contribuyendo a la sequía, porque luego la sequía es la que perjudica al agro, y ellos mismos están causando su propia sequía. Y bueno, luego van a haber paros y todo aquello porque su producción baja, su precio baja, etc. Entonces tiene que ser una cuestión también, por un lado de conciencia, pero por otro lado por una política. Que siga prohibido chaquear. Claro, la gente diría, ¿qué hacemos con esta biomasa que no chaqueamos y la cortamos? ¿Qué nos recibe? Bueno, sabemos, y esto estoy anticipando, que existen procedimientos ya establecidos para el manejo de esa biomasa que no se debe quemar. Tanto la biomasa para habilitar la tierra, o sea, el chume, el bosque que se corta, como la que sale de los cultivos. Recuerden que ustedes una planta de girasol, por ejemplo, que es muy grande, apenas el 5% se utiliza de las semillas, el resto de la biomasa se la quema igualmente. Entonces, toda esa biomasa se la puede volver diésel, el llamado diésel ecológico. Es decir, hay la tecnología suficiente para hacer lo que la naturaleza ha hecho con la biomasa de aquellos tiempos cuando grandes bosques se encerraron en medio de los cataclismos y se convirtió en petróleo. Entonces, este diésel, existe la tecnología, es alemana, está ya disponible para que eso se vaya a hacer diésel y no estemos importando en esa cantidad. En este momento se quiere hacer biodiesel, que es otra cosa, que es muy diferente. Ahí hay que cortar selva para sembrar plantas que produzcan aceite. Y ese aceite, volverlo biodiesel, es carísimo. Y además el costo ambiental es enorme. En cambio, este proceso, que se llama despolimerización catalítica, podría permitir eso. Pero bueno, para generar política se requiere tener conocimiento y parece que en eso estamos fallando bastante. Perfecto, doctor. Antes de despedirnos, se ha hablado ya del inicio de una sexta ola. Se habla también de nuevas subvariantes. ¿Qué es lo que se le puede decir a la gente para evitar cualquier tipo de preocupación, principalmente ante la posible llegada de una nueva ola? Sí, ha anunciado el ministro, y es lo que está ocurriendo a nivel internacional, por el Brasil habría entrado estas variantes, la BQ1 y BQ11, que habrían llegado al país, se las habría detectado en Santa Cruz, según nos comenta la noticia, pero nosotros no tenemos la evidencia. Y estas subvariantes, si ven, no tienen gran patogenicidad, son muy, muy fáciles de diseminar. En todo caso, la preocupación es sobre todo para la gente o que no esté vacunada o que tenga enfermedades de base, porque en el resto de la población se puede confundir con una gripe, ¿no? Tiene simplemente, genera fatiga, dolor de cabeza, un poco de rinorrea, o sea, moco nasal, malestar general. Pero sobre todo, al confundirse con una gripe, pues hace que la gente no se cuide. En ese caso, se recomienda continuar con las medidas de bioseguridad, usar el barbijo en los lugares cerrados fundamentalmente, bueno, ahora con el humo también en los lugares abiertos, y hacer que haya ventilación. De modo que no se difunda muy rápidamente el virus y no ocurra que ya con las fiestas de fin de año, donde la gente está más junta, más cerca, se genere una nueva ola. Creemos que no, o se va a ser una ola o chiquita o aunque tenga más magnitud más alta, no va a ser tan patogénica que nos lleve a los hospitales, porque estas variantes no son tan patogénicas, pero en la gente predispuesta sí puede ocurrir aquello, y ahí es la que tenemos que cuidar.
Entonces se recomienda que la gente siga utilizando el barbijo y evitemos que la sexta ola pueda causar el daño en la población. ¿Cuánto ayuda, doctor, las vacunas que en este momento se tienen? Bueno, las vacunas son las que, en opinión de la ciencia, del ámbito científico, son las que han contribuido a que estas nuevas variantes ya no sean patogénicas. O sea, penetran a organismos que tienen capacidad defensiva. Esta defensa se la adquiere tanto por las vacunas, pero también por la infección activa. Y más cuando ha habido vacuna e infección activa. Y la ola que ocurrió a principios de este año, que se acuerdan, fue muy, muy, muy alta en proporción y en cantidad. Muchísima gente cayó con la enfermedad. Ha hecho que la cantidad de gente, sea la seroprevalencia, la cantidad de gente que tiene defensa sea mucho más alta. Yo estimo que estamos en un 85%, por lo menos, aunque la vacunación solo es del 60%. Pero es por infección activa que ha habido. Y las infecciones activas provocan que se forme una inmunidad llamada celular, cargo de células T, que duran más tiempo y son más efectivas. Y ellas no tienen mayor afectación por las variantes. Entonces estaríamos protegidos por ese hecho, lo que alguna vez se llamó inmunidad de rebaño, se estaría ya dando. Pero no obstante aquello, hay gente que sí puede enfermarse si la dosis es muy alta, hemos dicho que la carga viral puede ser determinante a veces, no obstante que hayan defensas, pero también es importante ver si no son personas que tienen enfermedad de base, diabetes, obesidad, no hace ejercicios, etcétera, y que ella puede tener, enfermarse y llegar a hospitales. A esa es la gente que tenemos que cuidar, a la gente de edad avanzada, obviamente, y a gente inmunosuprimida, que podría estar teniendo dificultades para manejar el virus. Bien, doctor, como siempre, quiero agradecerle la gentileza de habernos acompañado. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, gracias al doctor Roger Carvajal, que ha compartido con nosotros estos minutos de entrevista. Seguimos informando al país.